Reflexionar sobre tiempo y espacio, o sobre espacio y tiempo, supone básicamente reflexionar sobre la vida. Por eso afrontar el estudio de ambas esferas es fundamental, pues, para entender dónde hemos estado y hacia dónde vamos, básicamente. El espacio es el resultado de un tiempo vivido y de un habitar de unas gentes que lo han ido modificando, ¿no? Dar inicio a estas jornadas y que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Espacio-tiempo realmente es el gran binomio para poder pensar y tener un criterio de pensamiento histórico crítico. Quiere decir que estas jornadas eran fundamentales. Ha habido un espacio-tiempo preferido que ha sido, como es lógico, el Valle del Ecrín, que ha sido muy importante. Y luego también, bueno, la edad moderna, que también tiene mucho peso, ¿no? Ya hemos visto partes más legislativas, modos de construcción. No se construye lo mismo por necesidad, que se construye lo mismo sosteniblemente ahora que ese apellido sostenible ha entrado en todo, ¿no? Y desde la arquitectura. No se nos olviden las modas urbanísticas, o se nos olvide que en España hemos vivido un boom inmobiliario que ha condicionado el territorio y a la vez la economía, o una gran crisis económica. Todo tiene que ver con todo, y en la conversación creo yo que está la salsa de esta jornada o quinta jornada, de que aunque lleven el nombre del Valle del Ecrín, en este caso, como digo, miran incluso mucho más allá de España. Hemos mirado a América, hemos mirado a Francia, hemos mirado a Oriente, para poder enriquecer cada una de las comunicaciones, para poder interactuar. Muy agradecido precisamente por las jornadas, que han sido un éxito total, sobre todo en cuanto a la temática. La temática también ha sido bastante abierta, ha creado también varios debates que han enriquecido también el conocimiento, no solamente del arte, la historia, la antropología en sus diversas facetas, sino también las discusiones para el mejoramiento patrimonial. Y a lo largo de esta jornada hemos podido ver cómo desde diferentes disciplinas, desde diferentes puntos de vista, metodología, se está investigando y se está pensando ese espacio. Que ha estado el periodo nazarí, que hemos visto alguna cosa incluso un poco anterior, y alguna cosa posterior, ya del siglo XX incluso, y han estado muy bien aquilatados en ese sentido. Y además nos hemos llevado una idea bastante buena, ¿no?, de cómo, por dónde van las conversaciones al hablar de estas cosas, que es también una de las cosas importantes de los jornadas científicas, ¿no?, que al fin y al postre esto es.